El día de hoy hablaremos de una obra escrita por Donata, una mujer que ha marcado el mundo de la literatura con las obras que ha escrito, siendo El Jilguero ganador de un Pulitzer en el año 2014, donde se narra la historia de Theodore Dicker, quien crea un vínculo de apego con un cuadro. Tras una vida de excesos y malas prácticas, se ve envuelto en el tráfico de artes y antigüedades. De la mano de nuestro conductor Diego Guerrero y la doctora Norca López Amarripa, nos adentraremos en el análisis resaltando la importancia de los derechos culturales. Acompáñenos en una emisión más de Cultura al Derecho. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar de un libro que nos lleva a abordar diversos temas, pero sobre todo uno de los temas de investigación de nuestra invitada, y es precisamente sobre bienes culturales, patrimonio cultural, arte, sobre museos. Y de alguna manera esta historia nos va envolviendo de una manera muy atractiva para poder abordar estos temas, y me refiero al libro del Jilguero de Donna Tartt, y para ello me acompaña la doctora Norca López Amarripa. Doctora, muchas gracias, bienvenida a este espacio. Querido Diego, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues vamos a platicar. Adelante. Vamos a entrar a este libro tan interesante que después lo hicieron película y que nos permite un poco a raíz de una historia de un niño que después crece, entender un poco sobre el arte, sobre la pintura, sobre lo que representa en un momento determinado en un país y en las relaciones que se pueden llevar a cabo. ¿Por qué eligió esta obra, doctora? Mira, ha sido una de los libros de los de este siglo XXI, uh-huh, que no me ha gustado, me ha podido encantar. Uh-huh. Lo bien escrito que está, las secuencias, es un libro muy, muy largo, 1125 páginas. Las secuencias, el desenlace, son una obra escrita en el 2014 y bueno, habla, entrelaza muy bien el tráfico de antigüedades, uh-huh, y entrelaza muy bien el tráfico de obras. Entonces, me encantó, me cautivó, y es un libro que verdaderamente yo sugiero. Es de los, te podría comentar que es una obra que puede ser un clásico del siglo XXI. Uh-huh. Ahorita mencionaba sobre el tráfico ilícito de bienes culturales, que además pues es uno de los delitos más generados a nivel mundial, sí, sobre todo en la relación entre los países, además del narcotráfico, de las armas, de la trata de personas, es decir, sí, pero los bienes culturales incluso hasta a veces dicen que siguen el mismo camino y que se utilizan a veces estos túneles para la obra también para trasladar obras de arte, pero no es tan visibilizado. Y en esta obra, sí, nos lleva, y usted nos comentaba antes de entrar al programa, que el libro nos lleva también a hablar sobre el tráfico ilícito, ¿no? Platíquenos de este tema. Sí, cómo no. Mira, el tráfico ilícito de obras de arte es lamentablemente un delito que, uh-huh, se está acrecentando últimamente, uh-huh, y sobre todo con los países de economías emergentes. Uh-huh. Cada día hay más tráfico. Yo no sé cuál es la fascinación del hombre por lo que no se puede tener, uh-huh, o sea, que debe de ser propiedad de toda una humanidad, el goce, el disfrute de esa obra. Entonces, esas economías emergentes que tienen el poder adquisitivo, cada día entran más en este delito, que bien lo dices, poco visibilizado está, uh-huh, pero que va en aumento, claro, que va en aumento, y que los países deben de poner especial atención, sobre todo los países de gran riqueza cultural como lo es México. Sí. ¿Sí? Aquí aborda usted un tema muy interesante, porque de pronto pudiéramos enfrentarnos a quizá un trabajador. Dicen que todo México podría ser una zona arqueológica. Si ahorita se pueden excavar aquí atrás, puedan encontrar alguna pieza.
Y puede ser un trabajador, un albañil o alguien que está excavando y que la encuentra por casualidad, no le ve el sentido del valor y quizá la quiera vender a un costo mínimo de lo que verdaderamente representa. Pero la otra cara de la moneda son las mafias. Quiero que nos platique un poco sobre qué sucede con estas mafias y que las vemos en el caso del libro de la mafia rusa. La mafia rusa y la mafia china. Y la mafia china, sí. Mira, es una realidad. Uh-huh. Existe. Y no solamente rusa, china, lamentablemente también hay una mafia mexicana, sí, de un tráfico ilícito de obras impresionante. Están, uh-huh, son un hecho, trabajan igual con el narcotráfico que con obras de arte. Sí. Y también hay grupos de rescate de obras de arte que también son mafias, uh-huh, porque se pelean por rescatar obras robadas de museos, porque muchas veces lo que te da es superior al valor del cuadro. Uh-huh. ¿Sí? Lo que quiere el museo es recuperar ese patrimonio. Claro. Tal es el caso que, bueno, el libro toca el robo de un cuadro del siglo XVI, del representativo de la escuela flamenca, de Fabritius, de Karel Fabritius, el jilguero. Sí. Una de las grandes obras de ese siglo. Y entonces, bueno, ¿cómo va pasando? Y llega de Nueva York un niño de 12 años, se lo roba del Metropolitan. Ajá. Y cómo va pasando el cuadro con esa obsesión de que va a ser descubierto y llega hasta Ámsterdam. Uh-huh. ¿Sí? Y cómo está detrás de él las mafias rusas, las mafias chinas, existen. Claro. Lamentablemente existen y cada día van en aumento. Sí, en esta parte que menciona también la corrupción en México, de pronto que se encuentra una cabeza olmeca en algún otro país, dices que en qué momento pudo esa cabeza con esas dimensiones trasladarse sin que las autoridades no se den cuenta. Entonces ahí entra la corrupción también que existe muchas veces incluso en las propias aduanas, ¿no? Hay una parte también, ahorita usted mencionaba sobre esta figura de colecciones privadas, porque hay una discusión a veces de pronto de decir, ¿dónde estaría mejor una obra de arte? ¿Una colección privada de algún particular que le da toda la protección que requiere para poder protegerla? Frente a que muchas veces los estados no generan estos mecanismos de protegerla como se debería y en el transcurso del tiempo se va desgastando, no tienen quizá el aire acondicionado o la temperatura indicada para que se pueda cuidar. ¿Qué piensas sobre esta discusión entre colecciones privadas versus la responsabilidad por parte del estado, ¿no? Mira, yo creo que una obra de arte, ¿sí?, en sí debe de ser una obra de todos y para todos. Uh-huh. La debe de apreciar conocedores y no conocedores. Muchas veces tú llegas a tener una comunicación, no eres experto en arte, uh-huh, y llegas a tener una comunicación con el arte, ¿sí?, impresionante. Sí, sí, sí. Que dices, me pudo mover esta estatua que es fría, me pudo estremecer el alma. Uh-huh. Entonces, bueno, yo soy de la idea de que qué bueno que hay colecciones. Mira, una de las colecciones muy, muy importantes que a mí me dio mucho gusto que se volviera una fundación y luego museo fue la de Jumex, uh-huh, de Eugenio López. Él tenía su colección privada y la hizo pública. Igual está el Somaya. Claro. ¿Sí? No, yo creo que debe de ser compartir esa belleza, esos sentimientos que muchas veces nos causa una obra de arte, esa comunicación para todos. Vamos a tener que ir a un corte, pero no se vayan, regresamos aquí a Cultura al Derecho.
Estamos de regreso en Cultural Derecho, platicando sobre este libro de la autora Donna Tartt, y me refiero al libro del Jilguero, que también se hizo una edición para película. Y anteriormente platicábamos sobre este tema de colecciones privadas frente a la responsabilidad del Estado, también sobre el enorme reto que hay frente al tráfico ilícito de bienes culturales. ¿De qué manera la recuperación de estos bienes? ¿Qué se ha hecho a nivel internacional? Además, usted es especialista en derecho internacional, para recuperar estos bienes. Mira, tenemos dos, hay varias convenciones, pero las dos más importantes es la de la UNESCO y la de la UNIDRAT, que se acaba de firmar en el 2020 por este gobierno. La verdad me dio muchísimo gusto porque viene a complementar la recuperación de bienes culturales. La primera es por la vía diplomática, la de la UNESCO. Se recuperan, pues bueno, diplomáticamente. Pero la segunda, ya el propietario, el individuo, puede presentarse ante los tribunales internacionales, pues para una, justificar la compra de algún bien cultural que fue adquirido de buena fe, que eso también es muy importante. Muchas veces las obras de arte, tú las compras de muy buena fe y resulta que es una obra robada. Claro. ¿Sí? Y entonces, bueno, ya puedes en un momento dado defenderte individualmente ante tribunales, no solamente nacionales, sino internacionales, para recuperar la obra. Y habla de una indemnización también cuando se recupera la obra, pues indemnizar a la persona que lo hizo de buena fe. México, fíjate que no quería firmar esa convención, estuvo firmada, más no ratificada, la segunda, la de UNIDROIT, porque hablaba de exactamente de indemnizaciones. Y México no sabe indemnizar, no le entra a ese tema. Ya la firmó, la ratificó, para mí fue un aplauso, una palomita, porque es un avance para la recuperación de bienes culturales. Otras cuestiones que se han hecho, que para mí también son palomas, es esta, un convenio que se firmó con los museos para que ya no adquieran obras robadas, o sea, obras que no saben cuál es, de dónde proviene. Nos faltan las casas de subasta. Sí. Todavía oímos, Diego, que en Francia se subastan obras mexicanas de procedencia ilícita. Sotheby's, Christie, todas estas casas tienen que tener mucho cuidado y tienen que entrar también en esa, en ese convenio con que hicieron los museos de no adquirir, de no subastar. Claro. Así se va limitando. También se ha avanzado, hay una lista roja que le llaman de bienes culturales que están robados, están perdidos, y entonces, bueno, en las aduanas supuestamente las personas tienen que tener este libro rojo para que cuando llegue una vasija o cualquier obra de arte que produzca incierto de dónde proviene, pues se revise esas listas a ver si no es una obra robada. Claro. Lamentablemente, pues yo veo que no hay capacitación, al menos en nuestro país, en las aduanas con este tema. Entonces, son temas que están en el tintero, que deben de tomar muy en serio. Es un patrimonio, es algo que nos está definiendo la historia, los tiempos. Entonces, gracias al patrimonio sabemos el pasado, gracias al patrimonio tenemos muchos datos antropológicos, históricos, arqueológicos, en fin. Entonces, es algo que tenemos que cuidar. En México, Benito Juárez fue el precursor
de los bandos para proteger el primer saqueador de este país, Lorenzo Buturini, tenemos una calle, y fue nuestro primer saqueador, códex, vasijas, en fin, muchas cosas se trasladaron. Que tú vas a Nueva York, al Museo Metropolitan, y bueno, lo adquirieron mucho antes de que firmaran ese convenio de no adquirir obras saqueadas. Es muy interesante esto que menciona frente a estos bienes que de alguna manera eran regalados, ¿no?, bajo este esquema, desde la época de la conquista, hasta pasando a la época actual, la época de la colonia, posteriormente en la actualidad, en la cual era muy común que incluso hasta entre presidentes o entre funcionarios, pues era como si fuera el propietario de ese bien que le pertenece al Estado mexicano, al pueblo de México, no al funcionario, y que quisiera regalar una obra de arte, no solo en México, en otros países, en Colombia, en toda Latinoamérica e incluso en Europa. Muchas de las colecciones privadas son a raíz de estos regalos, obsequios, que yo me atrevo a decir que más bien es un robo porque no le pertenecen a la persona. ¿Hay posibilidad o una regulación para esos obsequios puedan regresar a su estado de origen, y tendría que ser así? No tenemos ninguna regulación. Ajá. Mira, tú tocas un tema, algo que todo el mundo me pregunta, el penacho de Moctezuma. Yo oigo al gobierno mexicano, no solamente al gobierno actual, gobiernos anteriores, vamos a recuperar el penacho de Moctezuma. Diego, ¿cómo lo van a recuperar si fue un regalo que se hizo cuando México no era Estado-Nación? No existe. ¿En qué calidad pides la recuperación? Claro. ¿Sí? Si no existía el Estado-Nación. Además, fue un regalo. Entonces, no hay ninguna regulación que, o sea, de estos jefes de Estado que se hayan extralimitado en sus funciones y hayan obsequiado algún patrimonio de la humanidad. Que muchos de nuestros anteriores presidentes lo hicieron. Sí. Y no salieron de México, desafortunadamente. Estaban en colecciones privadas de actrices, antigüedades. Ahorita, relacionando el libro de todas esas antigüedades, esos muebles, ¿cuántos bienes no fueron saqueados del castillo de Chapultepec, de Carlota, de Maximiliano? Y fueron regalados a actrices, en fin, todo eso. Y no hay una regulación para que se devuelva al Estado, y que es un patrimonio de la nación. Claro, en alguna ocasión decían que en este intercambio, el presidente que estuvo el año 2000 al 2006 con Vicente Fox proponía que se mandaran las carrozas de Maximiliano y que a su vez ellos nos, en un tema de préstamo, y decíamos, bueno, desde el momento que entra el Estado mexicano, se queda en el Estado mexicano, ¿no? Esa información debió haber tenido. Vamos a tener que ir a un corte, doctora, pero no se vayan, estamos aquí en Cultural Derecho. Les voy a hablar sobre dos mujeres, quienes dentro del tiempo en el cual ellas se desarrollaron, rompieron con ciertos paradigmas y estereotipos. En primer lugar, hablemos sobre Frida Kahlo, quien tomaba sus experiencias de vida y las retrataba a través del arte surrealista, trayendo de esta manera su realidad a la pintura y siendo un ícono mexicano que hasta la fecha sigue inspirando diseños y arte contemporáneo. Por otra parte, hablemos sobre Rosario Castellanos, una mujer de letras, quien a través de sus textos tomaba las experiencias de las comunidades indígenas para expresar de esta manera la discriminación que ellos vivían, la discriminación múltiple. Pero, ¿qué es la discriminación múltiple? Imagina que eres mujer, eres indígena y eres madre. Todos estos puntos vuelven a la persona sujeto de discriminación. A su vez, Castellanos se involucraba en el activismo en pro de los derechos de los indígenas y de las mujeres. De esta manera, puedes lograr ver que puedes utilizar tu vida como un vehículo para expresarte a través de alguna obra, el arte, la pintura, la música y, ¿por qué no?, escribir un libro.
Compártenos tus ideas a través de redes sociales. Estamos de regreso en Cultura del Derecho platicando de este libro, El Jilguero, de la autora Donna Tartt, y me acompaña la doctora Norca López Amarripa, catedrática de la Facultad de Derecho. Y ya hemos hecho un breve análisis sobre el tema de los bienes culturales, sobre el tráfico ilícito de estos bienes, del patrimonio cultural. Y anteriormente también me quedó como la duda en este tema de la buena fe. Esta palabra tan compleja, ¿qué se entiende por buena fe? Y sobre todo cuando vemos en la historia del libro un niño de 12 años que después de un atentado en el museo decide tomar esa obra de arte y llevársela. Sí. Y esto nos lleva a la reflexión frente a la mentalidad de un menor de edad de 12 años, si podríamos pensar que hubo una mala fe y en qué casos podemos entender que sí existe la buena fe. ¿O qué es esto de la buena fe? No, bueno, la buena fe es cuando tú adquieres una obra de arte desconociendo completamente cuál es el pasado de esa obra, ¿no? Y pues la mala fe es como un coleccionista, como el Marqués de Sade, cuando adquiere los revólveres, pues el Marqués de Sade era un coleccionista. Claro. Y se presenta ante un tribunal de Suiza diciendo, no, yo lo hice de buena fe. Pues ¿cómo vas a ser de buena fe si eres un conocedor? Aquí lo que tú argumentas, Diego, es muy inteligente. Cierto, un niño de 12 años, o sea, ¿qué es lo que lo lleva a tomar ese cuadro? Que la mamá admiraba muchísimo a ese autor. Entonces, el niño desconoce cuando toma ese cuadro, porque la madre siempre le hablaba de una mujer muy culta, le hablaba de ese cuadro, pues el niño lo reflexionaba, lo toma, se lo lleva sin saber que posteriormente, cuando puede devolverlo, ya no lo hace. Claro. Es una obsesión lo que tiene por ese cuadro. Y vemos un vínculo emocional, ¿no? Un con la madre. Vínculo emocional, y vemos cómo 12, 15 años después, pues, o sea, hace que su vida se vuelva turbia. Se dedica a las drogas, al sexo, al tráfico de antigüedades. O sea, se vuelve verdaderamente un delincuente, pues. ¿Sí? Y cuando puede regresar la obra, no le hubieran hecho, yo creo, no sí. Es una obra, es una ficción, pero yo creo que no le hubieran hecho nada, al contrario. El Metropolitan de Nueva York lo hubiera agradecido. Claro. Porque pues siempre buscó el cuadro. Claro. Es en un atentado, desaparece y nunca se explican, creen que desapareció el cuadro, que alguna persona que entró al rescate se lo llevó, en fin. Entonces, pues bueno, es precisa tu pregunta, porque sí habría que analizar. El niño en ese momento, pues no creo que de mala fe lo haya hecho para venderlo. Nunca lo vende el cuadro, sino que va pasando por haberse juntado con su amigo Boris, un ruso, que también era un maleante en Las Vegas, y entonces ese amigo ruso lleva a que las mafias rusas entren. Claro. ¿Sí? Y ese cuadro, bueno, pues ya está en manos de las mafias. ¿Algo con lo que quiera cerrar, doctora? Sí, invito al público que lo lea, les va a interesar, se van a enganchar inmediatamente y van a visualizar que es una novela, pero cómo está actualmente el tráfico de obras ilícitas. Doctora, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros aquí en Cultura del Derecho. No, te agradezco yo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más de Cultura del Derecho. Los martes estamos en Derecho a Debate en Radio UNAM en el 96.1 FM. Por lo pronto, que tengan buen día. Sigan con la programación de este canal.